Dios, espero que se encuentre bien. Me pregunto quién es. Se ve muy bien. Lástima que sea tan mal motociclista. Tranquila. Estoy bien. Practicaba mis caídas. Fue a propósito. Quería practicar, eso es todo. Solo quería ver. No sabía que había un cerebro dentro de ese casco. ¿Quién es ella? Es linda. Es una lástima que sea tan engreída. Mis hermosas patatas. Buenos días, mamá. Buen día, mi hermosa hija. Ilias, levántate. Aquí tienes algo de pan, cariño. Úntale un poco de mantequilla. Gracias. Buen día, papá. Buen día, cariño. ¿Dónde está tu hijo, Fatma? Tranquilo, volverá pronto, Sally. ¿Quieres que saque un plato para él? ¿Volverá pronto? Seguro fue a las montañas, aunque siempre regresa temprano. Algo debió haberle ocurrido. Él puede servirse solo. Vamos, siéntate, querida cuñada. ¿Sabes lo que opino de esas motocicletas? ¿Y a dónde iremos ahora? ¡Cánsame, tonto! ¿Dónde has estado? Hace más de una hora que fuiste por pan. ¿Lo hiciste tú misma? Dices lo mismo incluso si me tardo 5 minutos. Vaya, qué lista. Ahora te burlas de tu propia madre. Convirtamos esto en una canción pegajosa. ¡Qué lista sueles ser! Te burlas de tu madre. Ve a cortar el pan, niña. La noche nos espera ya. El pasado hay que olvidar. Las miradas cruzarás. Siempre me equivoco en esa parte. Mi vida Can eres tú. Ya es suficiente. Y solo ¡ya basta! Tú. Oye, yo en tu lugar no volvería a tocarlo. ¡Ocúpate de tus asuntos! ¿Qué ocurre esta vez? ¿Ah? Nada, madre.
Pero deberías decirle a tu hijo menor que deje de cantar así, o uno de estos días vendrá a decirnos que quiere ser artista. Buenos días, papá. Oye, no pongas eso sobre la mesa. Tu desayuno se enfría. ¿Me escuchaste? Oye, no olvides hablar de aquel asunto. Ese asunto. ¿Así, hermanita? Te tengo una buena noticia, pero a cambio quiero algo. Nuestro cuñado llamó. Por tu cara de felicidad, yo diría que es algo terrible. Sorpréndenos. Te casarás. Alguien pedirá tu mano, así. Ahí lo tienes. ¿Por qué? ¿Esto otra vez? ¿Cuántas veces debo decirles que no quiero un matrimonio así? ¡Me niego a formar parte de este circo de familia! ¿Tú misma quieres encontrar a tu esposo? ¡Ocúpate de tus asuntos! ¿Qué? ¡Oye, soy tu hermano! ¡Vuelve acá! ¡Así! Enviaremos estas a otro lugar y buscaremos a Ilias. No digas eso, Sally. Te arrepentirás de haberme ocultado esto. Estoy decepcionado de ese chico. Buen provecho. ¿Quién crees que soy? Te he dicho millones de veces que no competirás. ¿Fuiste a las montañas? Vamos, papá. Solo escúchame. ¿Qué debo escuchar? Tu hermano, él murió por esa adicción a las carreras. Y él era el mejor. ¿Tú por qué lo haces? ¿Acaso quieres morir también? Un día de estos te arrepentirás. Escucha bien lo que te diré, hijo. Si no encuentras un trabajo de verdad e insistes en esto, te echaré de esta casa. Voy a ser un campeón. Y no van a detenerme. No me importan ni tus trofeos ni tu estúpida motocicleta. Anda, muévete. Ve y abre la tienda, es hora de trabajar. Hazlo, o lárgate de esta casa. Buen trabajo, Sally. Bien hecho. No quiere esto, no quiere aquello. No puedo entender nada. No estoy cansada de esto. No lo soporto. ¿Qué podemos hacer? Ya te lo dije. Alguien tiene que enseñarle a no hablarle de esa manera a la familia. ¡Una mujer no puede ser así! ¿Qué ocurre, hermano? ¿Por qué no buscas criminales que sí necesiten una lección? Apuesto que ni siquiera puedes con uno de ellos. ¡Oye! ¡Oye, pequeño idiota! ¡Cuando vuelvas te voy a dar una paliza! No pude prevenirlo antes. ¿Qué debería hacer? ¿Dejar que este muera también? No ha sido el mismo últimamente. Está volviendo a correr. Y no sé cómo detenerlo. Jefe, él es joven. Lo hará de nuevo, si se lo prohíbe. Lo que ocurrió con Kemal no fue culpa del destino. Por eso fue un accidente. Ya no hay vuelta atrás. No hay nada que podamos hacer. Quizá debería casarse. Si sienta cabeza, dejará de ser tan irresponsable. Kemal estaba casado, jefe. ¿Cuál es la diferencia? Ojalá y Kemal hubiese tenido un hijo. Mírame a mí. Yo volaba sobre las motocicletas. Era todo un éxito.
Mírenme. Soy el mejor. Soy el campeón. Pero un día Fatma me dijo que tendríamos un bebé. Luego, todo eso cambió. Y me dediqué a mi familia. A protegerlos. Cuidé de ellos. Encontré empleo. Pero es idiota. ¡Maldita sea! Jefe, han pasado 3 años desde el accidente. Deje de recordar a su hijo de esa forma. Cuando yo muera, te prometo que iré a darle una paliza. Jefe, ¿no cree que Dios se ofenderá por eso? ¿El cielo es un lugar de paz y amor? ¿Acaso quieres que me encargue de tu otro brazo, muchacho? Anda a trabajar. ¿Ese es Pequer? Buenos días, Maestro Sally. Hola, Pequer. ¿Qué es eso? ¿Es nuevo? Quería comprarlo desde hace tiempo. ¿Podría darle un vistazo, Maestro Sally? Está bien. Hagámoslo. ¡Nos vemos! Adiós, Pequer. Vámonos. Al fin se fue. Ponte tu ropa de trabajo y ayúdame. Regresará en cualquier momento. Regresará en una hora. Revisa los frenos. Hoy me caí. No está nada bien. ¿Ah, sí? Qué lástima. No la tocaré. ¿Por qué suena así? ¿Qué hiciste? Escucha una cosa. Si vuelves a las carreras, Sally te echará de acá. ¿Entrarás a la del festival? Así es. El premio es en efectivo y es suficiente para una moto nueva. Ve y vigila la puerta. Vamos, hazlo antes de que me arrepienta. Nada mal. Anda bastante bien. Es algo lento. ¿Qué deberíamos hacer? A la derecha. Iremos a la granja de Semsit. Compraremos algo de pescado. Escuché que es el mejor. El amor requiere el sacrificio de los amantes. ¿Qué debo decir ahora? Vamos, Alija. Pensé que ya habías terminado con él. Ten algo de autocontrol. No le hables ahora. Ay, qué poco romántica. Entonces no me preguntes. Escribe. Estamos en el festival y acabamos de ver a una vaca muy parecida a ti. Ah. ¿Hazlo? No. Así es. Así es. Dime, mamá. Vamos a casa. Tu hermana acaba de llegar. Creo que puede esperar un minuto. Iré luego. Vamos, no me hagas alzar la voz. Tu hermana vino a darte un sermón. Felicidades. Cállate. ¿Quién se casará con ella, señora Seger? Nadie está tan demente. Veamos quién se ríe al final del día. Así es, se casará y tendrá hermosos bebés mientras tú seguirás viendo tu celular. Bien, buena respuesta, mamá. Camina. Mua.
No llegará a la carrera. La destruirás en las prácticas. Eso pensamos. No me importa. Entraré a la carrera con mi motocicleta. ¿Acaso no lo entienden? No tenemos mucho tiempo y no pienso trabajar en esta tienda por el resto de mi vida. Necesito 300 liras. Con eso compraré las partes y lo lograremos. Ese no es el problema. Necesitamos al menos 1000 o 1200 liras. No tengo dinero. Además, le debo dinero a Tyra. ¿No es así? Ilias, te dije que haría esto gratis. No necesito un patrocinador. Aprende a escuchar. Has estado siguiendo a ese fantasma por 3 años. No eres Kemal. Si él viviese, ya sería campeón en Europa o algo mejor. Ah, ¿por qué no quieren creer en mis habilidades? Solo mi hermano lo hizo. Él era el único que me apoyaba. Y ahora estoy solo. Él podía ver mi verdadero potencial. ¿Qué cuentas? Por lo que vi, no eres bueno en las inclinaciones. Acelera, no lo olvides. Olvida el miedo cuando te acerques a la meta. Tranquilo. Vamos, sigue practicando. ¡Listo! ¡Volemos juntos! ¡No olvides mi consejo! Relájate y déjate llevar. La motocicleta es tu guía. Cambia el ángulo si es necesario. Mantén tu cuerpo y tu mirada firme. Levanta la rueda delantera y luego bájala con suavidad. Y nunca te rindas. Sigue practicando, hermano. Sigue practicando. No sé lo que ocurrirá, pero lo haré. Usaré mi bandera y la levantaré con mucho honor. Sus enseñanzas serán mi guía en esta carrera. Deja tu motocicleta. La arreglaré. No trabajes tanto en ella. Sé que no es la mejor. Tu hermano Kemal ganó carreras con motocicletas peores que esta. ¿Eh? La repararé. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Bienvenidos! Este lugar se ve hermoso. Has hecho un buen trabajo. Sí, es maravilloso. Venimos por pescado. ¿Dónde está tu jefe? ¿Qué quieres con él? Les daré su pescado. Solo digo que, ya que estamos aquí, ¿por qué no comemos algo? Un poco de pescado con mantequilla y bebemos algo de raki, un festín bajo la sombra. ¿Qué opinas de eso? Estamos algo ocupados, pero... Eres muy gracioso. Lo haríamos si no tuviéramos tanto trabajo. ¡Irfan! ¡Tráeme una caja de nuestro mejor pescado! ¡Es hora de trabajar! No les gustan los visitantes. Tan extraño. Lleva trabajando aquí por años, pero no habla con nadie. No tiene amigos. No sabes de qué hablas. Semsid es un buen hombre. Es trabajador y honrado y... no actúa como un idiota como la mayoría. Pero si no he dicho nada malo. En este pueblo la gente actúa como enemigos cada vez que ven a alguien diferente. Gracias. Así es, cariño. Lo que crees que es amor es solo una fantasía. Debes casarte ahora. Claro, hermana. En tu mundo seguro es así. Hay cosas más importantes que el matrimonio. Niña, deja de lloriquear. Abre las orejas y escucha a tu hermana. Solo queremos lo mejor para ti.
¿Por qué eres tan complicada? Este hombre es muy apuesto y es amigo de mi esposo y tiene su propia compañía. ¿Viste? Y además viven en Estambul. No pierdes nada hablándole o saliendo con él. No me voy a casar con un extraño, y menos aún con un amigo del esposo de mi hermana. ¿Qué quieres decirme ahora? ¿Cómo te atreves a ser tan impertinente conmigo? Es un hombre de familia, un empresario exitoso y buena persona. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiero, mamá? Entonces, ¿por qué mi hermana es tan infeliz? Solo sales de compras, eres una frívola. ¿Qué tienes que ocultar? No seré como tú, no quiero eso. Cuida tu boca. ¿Miento? Es cierto. Solo piensas en dinero y lo sabes. La verdad, preferiría morir antes de vivir en un centro comercial como tú. El dinero que tu hermana tenga no es asunto tuyo. Si te casaras, quizás podrías comprar más cosas. Déjala, mamá. Sus estupideces me vuelven loca. Escucha, solo te pido que salgas con él. No te pido que te cases con él en un instante y que tenga miles de hijos. Ve a lugares con él. Sal a disfrutar de tu vida. Vio tu fotografía y está loco por ti. ¡Es que no quiero eso! Estoy cansada de las dos. ¡Me dan dolor de cabeza! ¡Deja que se vaya, mamá! ¿Por qué debo soportar esto? Olvídalo, mamá. Ya ocurrirá. Haré algo de café. ¿Qué está haciendo Jankat? ¿Tú qué crees? Ahora decidió ser cantante. Zafer lo golpea, pero es inútil. Quiere ser artista. No puedo luchar contra eso. ¿Qué ocurre? Están buscando chicos para un espectáculo de talentos. Iré a ver, ya vuelvo. Oye, ¿a dónde vas? Debes volver a la fila. Hola, disculpe. Me pregunto cómo puedo entrar al espectáculo. ¿Cuál es tu talento? Soy cantante. No dejes que nuestras manos se toquen porque puede. Que se junten con las mías. Oye, la competencia de payasos está por allá. ¿Por qué? He dicho que te calles, Jankat. Vuelve a tu lugar, idiota. ¡Oye! ¡Oigan, oigan! ¡Ya lárgate! ¡Ya es suficiente! ¡Tú, suéltalo! ¡Quítame las ¡Oigan, manos! ¡Oigan, vengan aquí! ¡Ya! ¡Ya vi suficiente! ¡Cálmense los dos! ¡Sepárense, dije! ¿Jankat? ¿Qué estás haciendo? ¡Defenderme! Hablaremos luego. ¿Y ustedes? ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Caminen ahora! Hasta mañana. ¿No hay pescado hoy? ¡Ah! Ya basta. Colócale mantequilla de pastrami a tu pan. No. Mira la televisión. No hay nada que ver tampoco. De hoy, grandes noticias para los agricultores. El clima ha mejorado mucho. Pronto no habrá más pescado. Duró muy poco. Nuestros pescadores son inútiles. Ellos no saben nada. Los despediré a todos. Seguro, pero tú harás el trabajo. Hay muchos más en el pueblo. Encontraremos a otro. Enséñale en vez de despedirlo. No nos deshacemos del televisor, lo arreglamos.
país llegó a las Olimpiadas, un momento fantástico para la historia de nuestra nación. Bienvenido, Osman. Oh, discúlpenme. Querido cuñado, has traído un banquete. No creo que sea para tanto. ¿Y Peck? Cocina esa carne de inmediato. Claro, cariño. Alístate para cenar. Nuestro equipo también se destacó en varias disciplinas deportivas ese año. Sin duda, la gloria había llegado a nosotros. Papá, apaga el televisor. Mi esposo está aquí. Nuestra hermosa nación. ¿Cómo estás, Osman? Estoy muy bien, papá. Y fue así como el equipo de nuestro país. ¿No me hablas? No es eso. Con ese humor, tu esposo no querrá estar contigo. Soy tan feliz. No quiere conocerlo. Bien. ¿Qué ocurre esta vez? ¿Crees que eres mejor que mis amigos? Lleva esto a mamá. Hermana, ¿crees que no sé que eres infeliz? ¿Quieres esparcir tu rabia conmigo? ¿Es que acaso no lo ves? Disfruta tu vida. Bienvenido a casa, Jankat. Hola, hermana. ¿Por qué usas lentes de sol hasta ahora? Quítatelos ahora. ¡Dios! ¿Qué te ocurrió? No pasó nada. Lo sabía. Es por eso que llegaste tarde. ¿Qué pasa aquí? ¡Míralo! Déjame ver. ¡Maravilloso! ¡Al fin estás peleando! ¡Ese es mi hermanito! Escucha, siempre estoy orgulloso de ti. ¿Entendido? ¡No le digas eso! ¿Y por qué no? Dime qué te ocurrió. ¡Ya dije que nada! ¡Oh, por Dios! ¿Qué ocurrió? Nada, mamá. Ah, no es nada. Oye, ¿lo golpeaste? ¿Ocurriste como una nena? Dime. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Deberías haberlos visto. Rompí sus narices. Por eso llegué tan tarde. Estaba en la dirección. Estaba castigado. Muy bien. Ese es mi hermano. Bien hecho, Jankat. Ven, te ayudaré con tu ojo. Tengo hambre, mamá. ¿Qué ocurre, papá? ¿Acaso tienes hambre o qué? Pareces molesto. Sí, sí. Iré en un segundo. Viejo loco. ¿Qué ocurre con tu familia hoy? Sabes que aún está mal por lo de su retiro. Mamá dice que sus amigos de la policía ya no lo visitan. Se siente algo deprimido por eso. ¿Y es por eso que se la pasa bebiendo todo el día? Esta no es una casa, es un manicomio. Jamás había visto tal cosa. Parece alguna especie de película de terror o algo así. ¡Ah! ¡Duele! ¡Oye! Debes resistir, hermanito. ¡Detente! ¡Oye, eso duele! Oye, tienes que dejar de llorar. Tienes que dejar de llorar y aprender a resistir el dolor. ¡Deja de hacer eso! Listo, ya casi. Estarás bien. Así es. Niña, deja eso y fríe la carne de una vez. Bien, ya estás listo. Con cuidado. ¿Qué cuentas? La reparo. ¡Increíble! ¡Se siente como nueva! Largo de aquí.
Me pregunto si está aquí hoy. Es la misma motocicleta. Es él. No sé. ¿Qué es lo divertido de saltar colinas? ¿Estás bien? Está arruinada. Bien. Al menos estás bien. Es mi culpa. No seas tan duro contigo. Estás vivo. Ella es todo lo que... Se ve tan triste. Me siento mal por él. Este es el pueblo. No creo reconocerlo. Se veía tan triste cuando se acercó. Quería simplemente llorar sobre sus hombros. Es la segunda vez que la veo. ¿Será una coincidencia? Ahora sin su motocicleta, jamás lo volveré a ver. Dijo que era lo único que tenía. Es triste. Ella tiene unos hermosos ojos. Me pregunto si vive cerca de aquí. Escogiste el mejor día para morir. Pudimos haberla seguido y haberle preguntado quién es. Pregunto si irá a la carrera del festival. ¡Qué tonta soy! Seguro ya tiene novia. Alguien tan apuesto no puede ser soltero. Caminaba hacia el vecindario de arriba. Quizás debería ir a buscarla allí. ¿Y está casada? Seguramente sí. Nadie tan hermosa podría estar soltera. Sus ojos. ¿Es posible extrañar a alguien a quien no conoces? Sus hermosos ojos me siguen. Su mirada está en todas partes. No puedo concentrarme. ¿Acaso fue un hechizo? ¿Es posible extrañar a alguien a quien no conoces? ¡Ilias, escucha! ¿No? ¿Qué ocurre? No es nada. ¡Lento! ¿Está tomando algo últimamente o qué? ¿Lleva días así? No digas eso. Solo está deprimido por su motocicleta. ¿Y qué dicen de mí? Esta cosa no me ha dejado dormir. Y debo ocultarla del jefe. El festival será en 2 días. Debemos estar listos para ganar. Ya veremos. Hay mucho por hacer todavía. Se lo dejaremos al destino. Dame 2 números 6, rápido.
Ahora vete, largo. Y tú, dime por qué estás tan feliz. ¿Feliz? ¿No sabes que es una canción que habla de tragedia? Adiós. Jankat. ¿Sí? Dime, ¿salía con alguien? ¿Qué le ocurre? No creo que exista un hombre que pueda robarle el corazón. Ya veo. Es un dolor de cabeza. Apuesto a que nunca se casará con esa mala actitud que tiene. Apuesto mi vida a ello. E incluso cantaría contigo. Sí, cantaría uno de esos duetos tontos a que esa mujer nunca se casará. Ella nunca va a conseguir un marido. Rankat, vete directo a la escuela. ¡Me voy! Este es el plan del que te hablé. Escucha bien. Bien. Metin y su hermano irán a ver la carrera del festival. Genial. Y nosotros también iremos, así que... ¡Genial! Oye, ¡genial, ya sí! Deja de interrumpirme. Escucha, haremos un gran banquete, nos sentaremos en la mesa, disfrutaremos, nos divertiremos. Y mira, ese lugar de allí es perfecto, ¿no te lo dije? ¡Es perfecto! ¿Cómo lo protegerás? ¿Cuánto cuesta? Oye, eso no importa. Pagaremos por eso y ya. Bien, pero... Ahora, ¿dónde estaba? No lo sé, hola, estaba amigo, diciendo que... ¿Cómo estás? Hola. Buen día. Oye, hablabas de precio. Escucha, y mientras estamos allí, Metin y su hermano se nos unirán. Será algo muy casual. Fingiremos y les pediremos que nos acompañen y luego pondremos otro plan en marcha. Exacto, será perfecto. Sí, los invitaremos, ellos vendrán. Ay, y... no me interrumpas, Zaffer, ya te lo dije. Buenos días, jefe. Buen día, ¿nos trae una taza de té, por favor? Sí. Muy bien. Vamos, toma asiento, Zaffer. Bien, ¿y ahora en qué estaba? ¿Qué estaba diciendo? Sí. Invitaremos a Metin. Allí le hablaremos de así y listo, se enamorarán. Y listo, aunque, se enamorarán, entendido, sí. La verdad es que yo... toma esto. Dáselo a tu madre. Dile que lleve a así de compras. No quiero que Metin vea a tu hermana con la ropa que usa, ¿está bien? Sí. Que compre lo mejor. Bien, iremos a ver la carrera y... escuché que habrá un concierto. Ellos estarán solos, tendrán tiempo para conversar, ¿sabes de lo que te hablo? Y bien, ¿qué más necesitan? Él la llevará a cenar un par de veces, luego pasarán tiempo juntos y se casarán. Y eso es todo, muchacho, ¿lo ves? Será muy fácil, será pan comido y listo. Ah, sí, claro, muchas gracias. Es un buen plan, pero debes tener en cuenta que así es fuerte y no lo va a aceptar tan fácilmente. Aquí tiene. Muchas gracias, se ve muy bien, gracias. ¿Y este para usted? Hiciste lo que pudiste, Taira. Tranquilo.
Sí, me encargaré allá. De eso. Moveré a este corredor. Exacto, lo quiero aquí, que salten. Sí, y lo haremos así. Encárgate. Gracias. Espera, eres Celia Safsi, ¿cierto? Así es. Hola, mi nombre es Celine. Te he visto en las carreras, pero nunca en persona. Un placer. ¿Dónde está tu motocicleta? No vine a correr. No puede ser. Esta pista es como tu hogar. Seguro que ganarías. ¿Está todo bien? Mi motocicleta tuvo un pequeño accidente. Te he visto correr por mucho tiempo. Eres un gran atleta. Qué lástima. ¿Te gustaría correr en la mía? Está en buenas condiciones. No quisiera perderme tu carrera. Solo tómala y gana el premio. Si algo le ocurre, no podré pagarlo. Debió haberte costado mucho dinero. Eso no es lo que importa. Simplemente piénsalo. Solo debes inscribirte en la carrera. Besim, asegúrate de registrar a Ilias. Dame tu identificación. Solo dámela. No correrás si no te registras. No dejes ir esta oportunidad. Tómala. Licencia. ¿Ves? No fue tan difícil. También tenemos equipo para ti, ¿bien? Buena suerte. Ahí estás. Ese chico tiene mucho talento. Obsérvalo. Muy buen corredor, ya lo he visto antes. Te sorprendería lo malas que son las motocicletas que usa. No debería. Dime qué quieres de él y lo tendré vigilado. ¿Quieres adoptarlo, ayudarlo o patrocinarlo? ¿Estás celoso de que algún campeón joven te arrebate tu espíritu por el deporte? Dime, Ahmed. Hermana, vamos a comer en la feria. Yo no voy. Sibel, ¿no has escuchado si tu hermano Ilias va a participar en la carrera hoy? Mamá, sí va a participar. No nos va a decir nada. ¿Y por qué susurras? Papá no está en casa. Arréglate el cabello. No digas eso, Sibel. El señor Salí tiene oídos por doquier. Podría escuchar, Dios no quiera. Sigue. Siempre lo estás provocando, pero él quiere lo mejor para ustedes, querida. Aicha, no quiero nada desagradable en esta casa y nada de provocaciones o enfados bajo este techo. Últimamente has estado actuando extraño. Mira, si lo que quieres es faltarnos el respeto... Se perderán la carrera. Tal vez tu hijo correrá. No estoy de humor para carreras. Todavía no puedo soportar el sonido de una motocicleta. No tienes idea qué se siente enterrar a un hijo porque no eres madre. Vamos, mi amor. Hola, Osman. Te extraño. Por lo menos permíteme ver tu cara, cariño. ¿Vas a estar en la feria, Aicha? No me vuelvas a llamar. Nuestra relación fue un error desde el principio. No me dejarán mudarme. El próximo año escolar regresaré con mis padres. Pediré ser transferida. ¿A dónde? No te puedes ir. Te amo, preciosa. Alquilaré la casa para ti. Vamos, Aicha. Mira, buscaremos la manera. Veámonos mañana y hablaremos, ¿te parece?
¿Hola? Hola, Aisha. Aisha, hola. Ahora con la feria, todos correrán de aquí. No habrá descanso hasta el invierno. ¡Hermano! ¡Hermano! Ah, aquí está. Este puñado de idiotas me ha chupado la vida. Sí, sí, aquí estoy. Me divorciaré, sí, sí. Juro que me divorciaré. ¿Quién me detendrá? No me ha dado hijos, así que tengo el derecho a divorciarme. ¡Lo tengo! ¡Claro que sí! Me voy a divorciar. ¡Hermano! ¡Oye, ven, ven! Por aquí hay un lugar. ¡Vamos, ven, ven! ¡Wow, oye, para, para! Yo lo estaciono. Tranquilo, ven. ¿Las sillas están en la maleta? Sí, están en la maleta. La carne y las salchichas también. ¿Compraron el pan? Sí, sí, tenemos de todo. Prepararon mucha comida para 70 personas. En la mesa hay de todo. ¿Quieren caerle bien al novio? Muy bien. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, amor. ¿Está todo bien? ¿Quién crees que es tu esposo, ah? Oye, ¿por qué se vistió así? Te dije que le compraras ropa. No me gustan esos pantalones. Ella hace lo que quiere. Ya te lo dije. Déjalos, man. Lleva esto. Ilias, tu nombre está en la lista de pilotos. ¿Arreglaste la motocicleta? No. No seas idiota. ¿Qué está pasando? ¿De dónde sacaste una motocicleta? ¡Iremos a la feria con Irfan! Semsid, salimos temprano del trabajo. Hikmet se quedará con nosotros esta noche, no te preocupes. ¡Ipek! Ven, vamos a ver si la carrera comenzó. No entiendo tu interés repentino en la carrera.
vez, Elija, si tanto quieres estar con tu familia, no permitas que te detenga. Ve y dile a esa muchacha que se ponga algo decente, así no funcionará. ¿Qué quieres que le diga, Osman? ¿Qué quieres decir? Se van, se van. Así es. ¿Qué? Tu cuñado quiere que te pongas algo mejor. Recuerda que iremos al concierto esta noche y estaremos en primera fila. ¡Vamos! ¿Qué le importa a mi cuñado lo que he visto? Mejor ve a dar una vuelta. Así es. Por lo menos recógete el cabello. Te daré uno de mis ganchos. ¡Hermana! ¿Por qué te ocupas conmigo sin razón? ¡Ve a cortar tomates! ¡Así es! ¡Anda, ve! ¡Oh, por Dios! Salud, cuñado. Sí, salud. ¡Metin! ¿Eres tú, Osman? ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¡Bienvenido, amigo! ¡Bienvenido! ¿Pero qué coincidencia? ¿Estás viendo, Ipek? ¡Sí! ¡Qué coincidencia! ¡Hola! ¡Bienvenido! Mucho gusto. Ahí está. Me recordará si me veo. Se burlará de mí si sabe que he estado pensando en él. Lo piensas mucho. No seas amargado. Tu moto está lista. Da lo mejor de ti. Helin, gracias. Significa mucho para mí. Lo sé. Se te ve en los ojos. Ve y enorgulléceme. Esa bella chica debe ser su novia. Ojalá salga volando y se estrelle. ¡Vamos! Ven conmigo, amigo. Ven, ven. Te voy a presentar a alguien. Vamos, vamos. ¡Asie! ¡Asie! ¡Mira quién está aquí! ¡Asie! Tu cuñado te está hablando. Tienes un gran fan aquí, Asie. ¿Sabes quién es él? Él es el hijo de la suegra de mi primo en Estambul. Tenía muchas ganas de conocerte. ¡Y qué coincidencia! Vino a ver la carrera. Lo vi por ahí y me dije, ¡qué mundo tan pequeño! Y ni siquiera me dijo que iba a venir. ¡Por Dios, amigo! ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué cosas dices, Osman? Señorita, así es un placer. Encantado. Vas a ver la carrera, ¿verdad? Por eso viniste. Yo también. ¿Quiénes son tus favoritos? ¿Quiénes son los favoritos en esta etapa? Es decir, tengo... Realmente tengo mucho interés en este deporte. ¿Lo puedes creer? ¡Asie! 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 Vamos. Ah, es un poco tímida. Pero seguro que se emocionó. Ven, vamos a sentarnos. Ven conmigo. Ven y siéntate y ponte cómodo. Ya vuelvo. Dios mío, ¿viste la actitud de esa niña? Ve a buscarla donde quiera que esté. Ve y tráela. De acuerdo. Dios, perdóname. ¿Cuándo estará lista la carne, Nuero? Pronto, pronto. Ya va a estar lista. Ya voy con la carne. Ya voy. Maldita la carne y maldita toda tu familia. ¡No! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? ¿Qué haces dentro de la pista? Tuve un accidente por estar mirándote. ¿Por qué diablos me estabas mirando? ¡Mira al frente! ¿Acaso te bloqueé el paso? No lo puedo evitar. Es un hábito. No puedo dejar de mirar a una mujer bella. Iré por ayuda. No estás bien. Espera, espera.
Esperaba verla hoy, pero no así. ¿Podemos vernos estando yo de pie por una vez en la vida? No puedes estar de pie. Cada vez que te veo estás en el suelo. Es obvio que no puedes manejar esa moto. Veo tus ojos en todos lados. Luego volteo y no estás ahí. No quiero despertar en las mañanas esperando seguir soñando contigo. Claro, estás mareado por la caída. Seguro te golpeaste la cabeza y ahora eres un poeta. Iré por ayuda. ¡Al menos dime tu nombre! ¡Por si acaso muero! Así es. Así es. ¡No vayas por ayuda! ¡Ya nadie puede ayudarme, así es! Anda, llegaste tarde. ¡Ilias! ¿Estás bien? Sí. Espera. Ilias es un nombre. En la quinta etapa del campeonato turco de motocross, el segundo lugar es para el número 66, Mehmet Çalgi. No estoy lastimado, estoy bien. El primer lugar es para... Te pagaré los daños. Fue mi error aceptar, lo siento. Ilias, no te preocupes, estará reparada en poco tiempo. Eso pasa cuando eres irresponsable. Esto no es algo que pueda hacer un tipo pobre como yo, pero soy un idiota y mi cabeza dura no lo entiende. De ninguna manera. No tienes madera de piloto. ¿Cuánto cuesta? 20 liras. Sí. ¡Abracadabra! ¿Sí? Nuestra ave de papel se convirtió en un ave real. Vengan, ahora vamos a... Oye, hermana, te buscan. Todos enloquecieron cuando te fuiste. No me importa. Vamos, piénsalo bien. Este chico Metin no está del todo mal. Dicen que vende celulares, así que tendrías minutos ilimitados para llamar a cualquier ya persona. ¡Ya basta, Jankat! ¿Y ahora qué hice? ¡No le digas a nadie que me encontraste! Pero... ¡Y vete ya! ¿Qué sucedió? Dijeron que tuviste un accidente. ¿Estás bien? El sueño terminó. Entré a la carrera con la mejor moto del mundo y le estrellé como un idiota. Ahora les debo dinero. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió? En la última vuelta, una chispa radiante se acercó a la pista y volé tratando de verla. ¿Cómo pasó eso? Vamos a reportarla a los jueces. No puede quedarse así. ¿Por qué estabas viendo a otro lado? Tienes que mirar al frente. Es la mujer más bella que he visto. No puedo evitar mirarla, amigo. Oye... No te burles. ¿Por qué otra cosa la iba a ver? Hizo que perdiera la cabeza de repente. Su nombre es así. Y te paraste a conocerla entonces, ¿no? Bromeas. Buen trabajo, amigo.
Ahora sí te tengo. ¿Por qué estabas corriendo como loca? ¿Por qué haces un deporte tan estúpido? Tengo curiosidad. Al contrario, el motocross requiere de gran inteligencia. Entonces, eres tan inteligente que siempre te caes. No te metas en lo que no entiendes. Debes estar encima de la moto, lo entiendo. Pero siempre estás en el suelo. Eres un novato. Dios, dame fuerza. ¿Por qué estabas corriendo como loca? Explícame. ¿Qué te importa? ¿Qué quieres decir? Tuve un accidente por tu culpa. Perdí la oportunidad de mi vida. ¿Sabes el precio de esa motocicleta? Y no era mía. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿No puedes hacer otra cosa? ¿Por qué pierdes el tiempo con motos? Actúas como un niño. Tampoco es un deporte. ¿Dónde vives? ¿Eres de por aquí? Mira, mi hermano es policía. Si piensas denunciarme, no te lo recomiendo. ¿Y a quién debo denunciarte? Porque mi corazón está por detenerse. Vine para saludarte así. No para denunciarte. Si sigo viéndole los ojos, arderé por dentro. ¡Así es! ¡Ilias! ¡Vamos! ¿A dónde? A Mudania. Hice una fiesta para los pilotos. Te presentaré a gente importante. ¡Vamos! Chicos, pueden venir también. Pidan la dirección a mi equipo. ¿Tienen auto? Sí, por supuesto. Está bien. Por fin te encontré. ¿Podemos dar un paseo? Escuché que hay un puesto de enrollados muy buenos. Podemos ir si quieres. ¿Te puedo invitar uno? Tienes cara de hambre. Estás un poco pálida. Mi nombre es Metin. Soy pariente de tu cuñado. Vine de Estambul para conocerte, pero estoy un poco ofendido. ¿Por qué saliste corriendo cuando me viste? Realmente no lo entendí. No te preocupes, tu familia sabe que estoy contigo. Y en estos días no podemos hacer eso sin conocernos primero. ¿Hacer qué? No quiero conocerte, ni hablarte, y mucho menos un enrollado. ¡Déjame tranquila! Espera, quiero saber si es porque soy bajito que sales corriendo. No, por Dios. No es por eso. ¡Claro que no! Bueno, en ese caso vamos a seguir y hablamos. Y cuando llegues a conocerme mejor, entonces verás lo bueno que soy. Es decir, ¿qué importa si uno es bajito? La altura no es importante. ¿Cómo se llama ese actor? No importa, por favor, siéntate así. ¿Cómo se llamaba el actor? No puedo recordarlo. Tom Cruise, por ejemplo. La primera esposa de Tom Cruise era más alta que él. Su segunda esposa también era mucho más alta. Así que, no es un tema de conversación cuando uno tiene hambre. Así que mejor vamos a ordenar y luego hablamos. ¿Qué quieres comer? Diles que le pongan al mío un sedante. Estoy por agarrar ese cuchillo y atacar gente. También tienes buen humor. Amigo, vamos a ordenar. Trae uno con sedantes y uno normal. ¿Sabes? También me gusta el humor. ¿Lo puedes creer así? Por ejemplo, con mis amigos y conocidos, a veces nos sentamos a hablar y siempre me ponen en el centro como un payaso y me piden que les cuente chistes para entretenernos.
Puedes preguntarle a tu cuñado si quieres. Lo imagino. Y cuento chistes hasta que nos orinamos en los pantalones. Pero también soy serio. Verás, soy un hombre de responsabilidades. Cada Ramadán les compro ropa a los niños. Amigo, queremos enrollados. Sé generoso con la carne. Por favor, ponle suficiente a los dos. Así, ¿quieres ayran para beber? Ilias, te acabas de sacar la lotería. ¿Y si quiere algo contigo? Ya basta. Le gusto como atleta. Vio mi determinación y quiso ayudarme. Lo hizo y logré destruir esa determinación. Amigo, imagínate que lleguen a ser tus patrocinantes. Nadie quiere ser patrocinante de un atleta que comete los errores que yo cometo. ¿Entiendes? Así que terminen sus bebidas y vámonos. No pertenecemos aquí. Así, por favor, permíteme. Espera. Sabes, no hago esto siempre, no estoy acostumbrado, pero es el mejor momento para hacerlo. Es decir, este es tu vecindario, así que me pueden ver y luego les puedes decir lo caballeroso que fui. Sí, Metin, seguro. Bienvenido, Metin. Bienvenido, bienvenido. Adelante. ¿Dónde estuvieron, muchachos? Oh, por Dios, Osman. Vas a avergonzar así. Y ustedes fueron los que permitieron esto. Tranquilo, estaba bromeando, bromeaba. ¿Sabes lo que dicen? Que los humanos nos comunicamos con la expresión. ¿No es así, cuñada? Olvidaste el camino a casa cuando viste al buen mozo chico, ¿no? Bueno, tuvimos una muy buena conversación, Osman. Muy bien. Así, ¿cómo estuvo la feria? Dime, ¿por qué no nos cuentas? Agradable. ¡Ilias! Te vas tan rápido, quiero que conozcas a alguien. Te vi hoy, Ilias. Lo estabas haciendo muy bien. Estaba seguro de que ganarías. Luego pregunté y me contaron que tuviste un accidente. Gracias. Soy un gran admirador. Es un honor escuchar eso de ti. Nunca desistas de las carreras, amigo. Tu técnica es muy buena. Conocí bien a tu hermano Kemal. Me recuerdas a él. Es obvio que te enseñó muy bien. Señor Sarmet, el equipo francés lo espera adentro. Está bien. Nos vemos, Ilias. Gracias, nos vemos. Ya voy. Te enviaré una moto. Quiero que sigas practicando. Ilias, mira a tu alrededor. Las carreras son un pasatiempo para todos aquí. Pero tú eres diferente. Tal vez no tienes los recursos, pero tu determinación es 100 veces más grande. Velo como solidaridad entre colegas. No pienses en la moto. La repararán en nuestro taller en pocas horas. ¿Está bien? De acuerdo, nos vemos. Ah, por cierto, la casa siempre está vacía. Puedes venir cuando quieras. No dudes en hacerlo. Tengo un cuidador, él te atenderá. ¿Está bien? Es obvio que has tenido una vida dura. Te hará bien relajarte un poco y desestresarte. Gracias. Nos vemos. Ilias, cuéntanos. ¿Van a ser tus patrocinadores? Hermano, no la culpes por nada. Mírala. Está con alguien. ¿Qué te dijo Helín? Cuéntanos. ¡Ilias! Bueno, vendremos otra vez a
visitar. Digo, si tu hermano Safer, tu padre Bajatín y tu madre Seher me lo permiten. ¿Puedo? Claro que puedes, Metin, claro que puedes. Siempre serás bienvenido, te estaremos esperando. Gracias. Así es, tal vez vayamos a Estambul. Metin podría llevarnos a Bósforo. Digo, ahora tiene que hacerlo, ¿no es así? Seguro, seguro. Deben venir, deben venir. Si este hombre deja que esta bella mujer se escape, le daré una buena paliza. Oh, por Dios, ¿sabes lo que dicen? Este es un asunto de amor y de destino. Que Dios le depare un buen futuro. Bueno, debemos irnos. Vamos. Sí, vamos. Vengan por aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. ¿Seguro? Vamos, vamos. Nuestra puerta está siempre abierta para ustedes, cuando quieran. Maravilloso. ¿Qué opinas? Es un hombre conservador y cariñoso. Me cayó bien. Es muy decente. No voy a traer a un perdedor a esta casa, Seher. ¿Así es? Esperemos lo mejor. Y no lo dejes construir su casa alta en las colinas. Buenas noches. Nos vemos. Nos vemos. ¿Acaso no te dije que si no desistes de las carreras, no puedes quedarte en esta casa? Ya no puedes vivir debajo de mi techo. ¿Qué ocurre? Son las 6 de la mañana. ¿A dónde irás? ¿Por qué tienes esa cara? Te estoy hablando, Ilias. Ilias, te estoy hablando. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A comprar pan. Déjalo así. Yanka dirá, entra y pon la mesa. Déjame tranquila. Mírame. Ya no puedes estar saliendo cada vez que te dé la gana. Estás comprometida. ¿De qué estás hablando? Déjame en paz. ¡Te estás sobrepasando! No hagas que te golpee. Dije que me dejaras en paz. Puedo ir y venir como me plazca. ¡Nadie puede encerrarme! ¡Insolente! ¿A dónde crees que vas? ¡Ven acá! ¡Ya basta! ¿Crees que puedes ir a donde quieras? ¡Dime! ¡No se ¿con peleen! ¿Quién vas a salir? ¡Animal! ¡Basta! ¡Ni siquiera preguntas! ¡Eres un animal! ¡Déjala! ¡Safer! ¡Voy a matarte! ¡Ten Safer! ¡Safer! ¡Ven acá! ¡Basta! ¡Eres un animal! ¡Te voy a matar! Thank you.
puedes correr si quieres. Te dije que te fueras. ¿Quieres dar un paseo? Te relajará. Vamos. ¡Sostente! ¡Más lento! ¿Papá? ¿Estás despierto? Pensé que estabas durmiendo. Estoy despierto, amor. Estoy despierto. ¿Quieres un café antes del desayuno? Sibel, ¿dónde está Elias? ¿Acaso salió? No lo he visto. Lo eché de la casa anoche. Te lo digo para que lo sepas, no para que lo busques. ¿Cómo que lo echaste de la casa? ¿Por qué hiciste eso? ¿Quieres desayunar? Está bien. Le dije que no corriera y que no quería motocicletas. Fue mi última advertencia. Tu hijo entró a una carrera ayer. El resto depende de él. No pude proteger a mi hijo mayor de esa enfermedad. Y llegó a casa en un ataúd. No me quedaré de brazos cruzados a esperar que vuelva a pasar lo mismo. No puedes echar a mi hijo de la casa. Sal y tráelo en este instante, o Dios será mi testigo y me iré y nunca nos volveremos a ver, ni siquiera en la muerte. Si no quiere escucharme, no lo dejaré vivir bajo este techo, Fatma. Tú eres la que lo malcría hasta que se sale de control. ¿Todavía cree que puede comportarse como un rebelde? ¡Es un adulto! ¡Tú no puedes! ¡No me digas qué hacer! ¡Tiene 23 años! ¡Ya no es un bebé! Papá, no gastes tus energías. Mamá no dejará a su hijo en la calle. Elias hará lo que quiera. Ambos terminarán peleando por nada. Ese es mi problema. Mejor ve adentro con tu madre y dile que no interfiera. Y que no me saque de quicio. Thank you.
salí. No crié a mis hijos hasta hoy para dejarte que los eches a la calle. Tuve que enterrar a mi querido Kemal y ahora perderé a mi otro hijo solo por complacerte. ¡Salí! ¡Encuentra a mi hijo y tráelo! ¡Oh, pobre de mí! Mi hijo está en la calle sin nadie que lo cuide. ¡Apártense! ¿No tienes hambre? Está rico, toma, está caliente. Sí, delicioso. No tienes tomates. Comeré. Parece queso de cabra. ¿Pregunto? Parece que volamos. Aún siento como si el suelo temblara. ¿Tienes frío? Sí, está un poco frío. Pero es porque aún no es verano. Si tienes tiempo, es decir, si no es problema, ¿podemos ir por el bosque y subir a la cascada? Bueno, está bien. Parece independiente y despreocupada. No se interesa por nadie. Me fusilarán en casa. Debo apresurarme. Cuando una relación está arruinada, es mejor no forzar nada. Así es. Es obvio que no la dejaría sola. Siendo tan hermosa, seguro se reconciliará con el sujeto. Hace frío para ir a la cascada. Podemos volver si quieres. Y es obvio que tienes cosas que arreglar. Puedes considerar la situación con la mente en blanco. Quizás necesitas hablar con tu amigo. Oye, hermano. Pensó que tengo novio. ¿Y si le digo que era mi mamá quien llamaba? ¿Pero cómo le digo que no era mi novio, sino mi mamá? Pareceré muy ansiosa. Era muy pequeña cuando fui allá. Podemos subir. Si tienes tiempo, claro. Está bien. Avísanos si llama o llega. Estamos muy preocupados. Está bien. Adiós, cariño. ¿Qué sucedió? ¿No la encontraron? No. Buscamos en todas partes, mamá. ¿Quién sabe dónde estará, mamá? Ella solo quiere hacerme sentir culpable. Ya regresará cuando entre en razón. No, sabremos de ella. Si saltó de un desfiladero, la encontrarán y nos avisarán, ¿cierto, hermano? Basta de tonterías, Giancarlo. ¡Oh, Dios nos libre! Me dará un infarto con todo esto. Le pegaste a mi hermana. Por eso se fue. ¿Por qué no irse si la tratas como un animal? ¿Quieres casarla con idiotas que ella ni siquiera conoce? ¿Presionar a la pobre? Si algo le ocurre, todos vamos a ser culpables. ¡Basta! Oye. ¿Avisaste a la policía?
Le dije que fuéramos, pero él no me escuchó. Claro, no puede decirle a sus superiores que golpeó a su hermana menor hasta casi matarla y que por eso se fue de aquí, ¿no es así? Ya basta. Es suficiente. Escucha. Por favor, llama a la estación. Ve a la estación ya. Diles que busquen por todos lados y que la encuentren. ¡Anda! Sí, papá. Tahir, ¿dónde está papá Salí? Pasó por aquí, pero se fue. Dijo que iría a desayunar a ese local de Helín. Estaba enojado. ¿Sucedió algo? Así es. Anoche botó a Ilias de la casa. Todo es un caos allá. Cielos. Mamá Fatma planea irse a donde su hija, si Bel y yo la disuadimos. Dile a papá Salí. Pero si Ilias no regresa pronto, Dios sabe que ella se irá. Eso será peor. No para de llorar. Lo encontraré. Debe estar donde Omer. Ali, pásame el teléfono, por favor. Toma. El jefe finalmente explotó. Al final sufrimos nosotros. Encuéntralo pronto. Voy a trabajar, ya es tarde. Si Bel no puede con todo ella sola, depende de ti. Por favor, Tahir. Hola, Omer. ¿Ilias está allí? No, hermano. Lo hemos buscado toda la mañana. Tomó mi motocicleta y se fue. Omer, vengan aquí. ¿Nada? ¿Qué haremos? ¿Encontrarlo? ¿A dónde pudo ir? Que no pueda tener una así para mí sola. Si nos quedamos aquí, no llegaremos antes del anochecer a la cascada. Así que vámonos. La cascada nace debajo de esa colina y cae hacia el valle. En el camino hay una granja de truchas. Si nos da hambre, de regreso podemos comer ahí. Papá compra pescado al camión de ahí. Llevarme de paseo para que me relajara, pero pareces peor que yo. ¿Qué te preocupa? No. No es nada. Vámonos. Bien. Algo le preocupa. Sonreirá tiernamente de nuevo si acaricio sus ojos tristes. Es una chica sensible. Percibe lo que hay en mi corazón. Si me siento en su regazo y abro mi corazón, ella me escuchará. Con razón tomó la motocicleta y corrió tan temprano. Pobre. Porque papá Salí no cambiará de opinión. ¿Qué vamos a hacer? Cielos. ¿Cómo es él? Espero que no haya pasado nada malo. Lo llamamos al menos 10 veces. Casi siempre se detiene y nos llama apenas tiene la oportunidad. Seguro estará bien. Ahora debemos encontrarlo y suavizar las cosas entre ellos. Mamá Fatma lo juró, se irá de la casa. Ilias. 40 años de matrimonio al retrete. Vayan a buscar en Golyazi. Bien. Jen, vámonos.
Veré en la pista. Si el jefe pregunta, dile que regresaré pronto. No es nada. Bien, bien. ¿Y bien? ¿Qué hiciste? La golpeaste y se fue, ¿no es así? No. Teniente, eso no fue lo que pasó. Solo tuve una pequeña discusión con mi hermana. Eso es todo. Sé que ella regresará pronto, pero mis padres están algo preocupados. Basta, Zafer. Te conozco. ¿Quién sabe qué le habrás hecho a la pobre chica? Den sus datos a las unidades y díganles que hagan lo necesario. Tú ve con los muchachos y da una vuelta. Voy a avisarle al capitán. Con permiso. Adelante. Hola. Soy el capitán Nihat. ¿Puedo hablar con el capitán Bahatin? Un momento. Espere, por favor. Bahatin. Hola. Hijo, ya sabes cómo es él. No quiere hablar, ¿verdad? Bueno, lo sé, no nos ha perdonado. Dígale que no se preocupe, que vamos a encontrar a su hija pronto. Escúchame un momento. Estamos preocupados. Es una chica rebelde. Y cuando está enojada, pierde la cabeza. Lo leemos a diario en los periódicos. Me da pánico que vaya a ser algo malo. Encuéntrala. Tranquila, para la comunidad así es como una hija. Vamos. Está resbaloso. Confía en mí. Ven. Despacio. No tengas miedo, ven. ¿Estelada? Toma. Espera, ¿te empaparás? Volveré. Tu cabello. Ven, es peligroso. Y si me besa, si lo hace, me temblarán las piernas, caeré y me cargará. Si la beso, estoy acabado, me hará arrastrarme con su belleza. ¿Es el sonido del agua? ¿O son los golpes de mi corazón? Mi mano se quema al tocar su piel. ¿Qué pasa con esta chica? Su olor me atonta.
¡Oigan, chicos! ¡Es peligroso estar allá arriba! ¡Vengan por aquí, por aquí! ¡Pueden verlas desde aquí! ¡Pueden traer a sus hijos cuando se casen! ¡Oiga! ¡Guardabosques, aún somos muy jóvenes! ¡Uno debe casarse mientras es joven, hijo! Eres un idiota, Elías. Tuviste que seguir y decir lo que las chicas odian. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Es un imbécil! Por supuesto que se pondría juguetón como un idiota como tú. ¿Qué se suponía que hiciera proponerte matrimonio? ¡Qué tonta! ¡Bien hecho! ¡Genial! ¡Lo arruinaste! ¡Vamos ya! ¡Váyanse! Tengo una pregunta. Haz tu pregunta. ¿Quién te llamó allá? ¿Es gracioso? ¿Por qué quieres saber? Tengo mis razones. ¿Cómo cuáles? Vámonos, no querrás llegar tarde. Está bien. Era mi madre. Yo huí esta mañana. ¿Huiste? ¿Por qué te ríes? ¿Qué es gracioso? No te reirías si supieras lo que ocurre. No es eso. Yo también huí anoche. Por eso me río. Ambos estamos sin hogar. No hay prisa. No tenemos que llegar a ninguna parte. Bien. ¿A dónde vamos? ¿A dónde? ¿A dónde nos lleve el viento? ¡Ah!